Señores, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Gracias por estar con nosotros esta mañana. Agradecemos a la gente que está a través de Teleradio América 45 o 12, dependiendo su señal de cable. Por supuesto, a los que nos ven en todas nuestras redes sociales y estamos profundamente agradecidos. Hoy tengo mucho contenido. Hay una entrevista que tengo así como bien rápido porque es una persona que está de tránsito prácticamente. Se marcha con mucha rapidez, pero sí quiero comenzar, y ya lo decía en mis redes sociales, con ese tema tan grave que ocurría esta mañana. Esta madrugada hubo lo que la policía denomina como un intercambio de disparos. Varios jóvenes cayeron abatidos a manos de agentes policiales. Es un hecho que ha consternado, ocurrió en el sector Los Alcarrizos. Entonces yo he recibido información un poco de los antecedentes y de lo que ocurría. Este no es un caso cualquiera, esto es una situación que mantenía en zozobra Los Alcarrizos. Hay denuncias de secuestros, torturas, actos de barbarie, asesinatos y robos, venta de drogas, de todo tipo. Era una situación, al parecer, de muchísimo conflicto y de muchos problemas en el sector de Los Alcarrizos, conforme a los datos que hemos tenido acceso. Yo quiero que veamos el video, iniciamos así con este video, que fue el momento en el que se produce un intercambio que finalmente arrojaría un número de 6 personas ultimadas a manos de agentes policiales, incluidos 2 policías que eran parte de una banda que la policía ha dicho que se llama Papo Trenzas. Esa banda organizada, que según los datos recurría a distintas actividades ilícitas, y que algunos de sus miembros, algunos de los fallecidos incluso, eran buscados con órdenes judiciales a las que también hemos tenido acceso esta mañana. Así que compartimos con ustedes ese video para que lo vean. Ay, no, tú. Ay, no. Es mi tren y uno tigre ahí. ¿Y el de Oriente? En la cafetería. ¿Un tranco? Al lado. Mataron uno ahí ahora. Ay, un corazón. No, está uno ahí muerto ahí. Mira, 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 mira. No, pero señores. Ay, diablo. Bueno, me había sorprendido. Ay, mi madre. ¿Con quién fue que se meten esa gente? Sí, tú. Tu maldita madre. Está descargado, no puedo. En la esquina, porque yo iba llegando. Cuando yo llegué a contarle, le di un tiroteo ahí. ¿Y dirían uno de ellos fue? Sí, eso fue un tiroteo de una vez. Ay, Dios mío. Le di a uno de ellos, parece. Ay, sí, mira, le di uno de ellos. Mira. Ay, ay, sí, mira, mira. ¿Que lo mataron? Ay, matan uno de ellos, parece, mi tiro. ¡Ay, sí! Mataron uno de ellos, mataron uno de ellos. Efectivamente caían 2 personas abatidas. Eran las 12 de la noche con 30 minutos, horas de la madrugada, cuando se produjo este incidente. Según los datos, esto se produjo en la calle 14, sector Las Mercedes de Los Alcarrizos. Eran las 12:30 de la noche cuando fallecían estas personas a manos de agentes policiales, fueron ultimados. Están identificados como Eric Ramón Pérez Germán, el Mello o la Brasa, 28 años de edad, residente en la calle del Proyecto de Las Mercedes en el municipio de Los Alcarrizos. También el cabo Adrián Antonio Rodríguez Torres, de 30 años de edad, quien está asignado a la dirección de la Policía Especializada de Violencia contra la Mujer. Sin embargo, estaba metido con los delincuentes. Este cabo, que era parte del equipo de contra violencia en perjuicio de las mujeres. El raso Steven Betances La Chapelle, de 26 años. Este raso estaba asignado al departamento C2 de la Policía Nacional. Tenemos una imagen, una fotografía de tanto del raso como del cabo. Podemos compartirla ahora para que la gente los vea. Estos dos que fueron esas imágenes que son de sus carnet, y de hecho se ocuparon las armas que se presume eran legales, que eran asignadas por el rol, el cargo que tienen. Este raso Steven tenía 26 años de edad. También murió Jeffrey Bienvenido Rosa Ferreras. Podemos continuar con el video, que son las imágenes, las únicas que se conocen hasta ahora, de gente muy valiente. Dice, Dios mío, ellos estaban ahí prácticamente. O sea, un tiro mal enfocado y se va donde estaba la gente. Ellos estaban ahí, entonces, habituados a estos actos incluso.
Cualquiera se le pone el corazón, se le arruga el corazón viendo eso. Jeffrey, bienvenido. Rosa Ferreras, Jeffrey Trenzas, de 36 a 40 años de edad. Milicy La Pólvora, de 30 a 35 años de edad. Tenía un tatuaje que decía Milicy en el techo, en el pecho. Todos estos que cayeron abatidos son estos cinco hombres inicialmente que cayeron abatidos a manos de agentes de la policía. Dicen que era parte de una banda que se llama Papo Trenzas en el sector Los Alcarrizos. La patrulla es una patrulla de la Subdirección de Investigaciones Criminales de la Policía, DICRIN, que pertenece a Santo Domingo Este. Estaban patrullando y dice que vieron el vehículo que transitaba de modo sospechoso, lo ordenaron detenerse y ellos le respondieron a tiros. En realidad esta gente estaba siendo buscada desde hacía rato, aunque habían señalado que parecía ser que no le buscaban eficientemente porque muchos en el barrio lo veían. Los Papo Trenza son muy conocidos en Los Alcarrizos. La gente de Los Alcarrizos sabe de quienes hablamos. Dice que los cabecillas de esta banda es Jeffrey Bienvenido o Jeffrey Trenza, quien murió y estaba siendo buscado mediante una orden de arresto, la número 2022-00960. Decía que esta banda, según la policía, se dedica a cometer asaltos, actos de barbarie, secuestros, tortura y otros delitos. Dice que el día 4 de septiembre del 2022, esta banda dio muerte por heridas de arma de fuego al segundo teniente Juan José Abreu. Tenemos una fotografía del segundo teniente Juan José Abreu para que ustedes la vean. En ese incidente, él estaba con su familia, y si ustedes lo buscan, estaba con su familia frente a su casa, estaba un grupo de personas cuando llegaron con fines de atracarlo. Un grupo mataron al segundo teniente Juan José Abreu y ocasionaron heridas a Rosa Amelia Espaillat de Abreu, que es la esposa, y Stanley Moreta Báez. Eso fue en Pueblo Nuevo, también de Los Alcarrizos. También se le buscaba por haber dado muerte a Christopher de la Rosa Capellán, conocido como Cala o Calambre. Yo he compartido dos enlaces de noticias para llevar a ambos acontecimientos para que ustedes vean. La prensa lo cubrió en ese momento. Tanto la muerte del segundo teniente de la policía como la del joven que recibió 10 impactos de bala. Entonces la policía en ese momento señaló que estaba investigando. En las conclusiones de este hecho del día de hoy, encuentro que se le señalaba también, o es parte del historial que se tiene hasta ahora, que se le señalaba de ser los responsables del asesinato de Christopher de la Rosa Capela o Calambre. Ahí tenemos el texto y voy a leer ambas noticias en un momentito. También se le acusa de cometer acto de tortura y barbarie en contra de Jonfer Berigüete Romero, a quien dicha banda grabó y publicó un video en redes sociales torturándolo en distintas partes del cuerpo con envases de plástico encendido en llamas, al igual que otra joven del mismo nombre. Del mismo modo, a otra joven le hicieron lo mismo, la torturaron y le ocasionaron quemaduras en diferentes partes del cuerpo. Sobre esto quiero decir, y bueno, tenemos ahí esa imagen, pueden venir conmigo, luego les detallamos un poco lo que decía la prensa de ambos hechos. He tenido la oportunidad esta mañana, porque eso ocurría muy tempranito, y verificando los hechos y accediendo un poco al historial que tenía la policía, de encontrar, por ejemplo, un programa donde asistió el joven que fue torturado. Ese video de las torturas es una cosa horrorosa. Yo, de verdad, para ustedes no me animo ni siquiera a compartir un material de esa naturaleza porque puede ser terriblemente perturbador, donde ellos le van prendiendo galones, lo encienden y dejan caer el fuego de los galones de manera permanente en la espalda de esa persona. Esa persona, cuando ya estaba casi curando, que vive en Los Alcarrizos, Jonfer, se traslada a la televisión y declara lo siguiente. Dice que él fue secuestrado, identificó a Jeffrey, uno de los muertos, y él ahí dijo los nombres, pero él identificó ocho personas, hay cinco muertos, y dentro de las ocho personas que él identifica, digamos que hay tres, a juzgar por los apodos, que están entre los fallecidos. Él dijo que el Jeffrey llevaba la vocería y que Jeffrey es hermano de otro que está detenido
estaba detenido en ese momento, pero por un robo, y que se comunicaron por teléfono, él lo abordaron frente a su casa, le preguntaron que si él era una persona que ellos andaban buscando, él dijo que no era esa persona, lo agarraron y se lo llevan caminando y después aparece otro y le hacen una videoconferencia con alguien que al parecer estaba detenido. Y Jeffrey le dice, hola Palomo, ¿cómo tú estás? Tú no eres Brian, andaban buscando un tal Brian. Él decía que no sabía, él dice que efectivamente no sabía, le atan la cabeza y lo tienen amarrado y graban el momento de las torturas. Él identificó al grupo, dio 8 apodos, dice que se grabó los apodos y que uno de esos jóvenes él lo conocía porque había sido alumno de su madre, que es maestra. O sea, el muchacho estaba horrorizado. La razón por la que él se presentó en televisión fue porque él tenía mucho miedo, dijo que no pensaba dar para atrás, que ellos lo estaban amenazando, habían conseguido su teléfono y lo estaban amenazando con que le iba a ir peor si él no retiraba la querella. Además, habían intentado secuestrar a su hermano en represalia porque él puso la denuncia. Y el día anterior a él dar la entrevista, 2 veces le tirotearon su casa. Le preguntaron que qué había hecho la policía. Él dijo que él fue a la policía, pero que se dio cuenta que uno de ellos había caído preso participando en un robo. O sea, no necesariamente por la denuncia, aunque después encontraron esa denuncia y ese era uno de los procesos importantes que tenía. Y que a pesar de las denuncias, ellos seguían en el barrio y que tirotearon su casa. Él habla de una banda poderosa, de una banda, y varias personas acreditan de los Alcarrizos que se trataba de una banda que tenía en zozobra a la población, que cobraban peajes, por ejemplo, si tomaban un motor y cobraban 15,000 pesos para devolver el motor. Eso dijo ese joven, que es uno de los acusadores de este grupo, y dijo que iba a llevar el caso hasta las últimas consecuencias. Habló de que le ofrecieron trabajar en un punto de drogas, si él quería, mientras lo estaban torturando, y que él había dicho que sí, solo para salir de ahí, pero que él no tenía nada que ver con el mundo ilegal. Evidentemente, para que opere una banda de la naturaleza de la que se está describiendo, de la que describe la policía, y de la que hemos tenido acceso en el día de hoy por las descripciones que dan, tanto para las órdenes de arresto como para los actos que se han producido esta madrugada, tenía que contar con algún tipo de vínculo con alguien que pueda tener poder de decisión, porque los Alcarrizos, que yo sepa, es parte del territorio nacional y deben haber más policías y deben haber miembros de la inteligencia del Estado. Eso como que se fue operando. Fíjense ustedes las lamentables circunstancias, porque no deja de ser algo que hay que lamentar siempre, que cuando se cometen estos actos, la Policía Nacional ultima a estas personas. Hay 2 policías. A nosotros nos llegaba la información, esta mañana decía Germán Marte, terminando casi el programa, y decíamos, hay 2 policías abatidos, y uno pensó que los policías estaban en la acera del frente. Lo normal es que hubo una refriega, como decían, un intercambio de disparos, van a morir esas personas y que los 2 policías estaban en la otra acera. No, estaban en la acera contraria. Son muchísimos detalles. Yo más adelante, ahorita les compartiré algo más, pero es evidente que nosotros vivimos en 2 o 3 países al mismo tiempo. Un país, el que estamos hablando aquí en los medios y que creemos que existen y de autoridades, y otro, donde se puede cobrar peaje a la población para usted tener un motor, se puede torturar gente. Eso es una cosa horrible. Yo, el nivel de deterioro que dicen estas acusaciones, incluso las acusaciones que está planteando el informe por las muertes de estas personas que son jóvenes, te habla de un nivel de degradación de la autoridad muy, muy grave. O sea, ¿qué fue lo que pasó y cómo es que 2 miembros de la policía terminaron siendo parte, estaban en la acera del frente? Estamos diciendo que según el informe hay una persona detenida. Esa es la persona que señalaba ya el joven que lo habían apresado en un robo, pero que desde la cárcel seguía llamando, le decía. Y también a este grupo, él vinculaba a otros por sus apodos que no parecen ser parte tampoco, o sea que es mucho más el campo operativo. Pero los cabecillas de la banda, uno ya estaba detenido y el otro, que es Jeffrey, quien él le destaca un papel fundamental en los actos de tortura, de barbarie, que señala la misma policía en su informe interno al que hemos tenido acceso esta mañana y que ofrece los datos de lo ocurrido. Una pena, una tragedia también. Esta noche de anoche fue una noche muy violenta. Un oficial mató a un joven que trató de entrar a la fuerza en un hospital público y también la policía ultimó, se llevó a un muchacho y lo mató. Resulta que ese muchacho en el sector Gualey es parte del equipo
cultural de la zona, de muchachos que se dedican a la danza, al teatro, al deporte, y todo el mundo está extremadamente acongojado, con mucha pena y con mucha tristeza por lo que ocurrió, que nadie se lo explica. Así fue que fue de cierta violencia lo que ocurría en esta noche. Pero bueno, nosotros vamos a seguir. Este es un caso que está en curso, está en proceso. Yo voy a ir a una pausa breve. Tengo una conversación con alguien que les digo está prácticamente de paso acá. Y después seguimos hablando un poco más también con ustedes. Y si está mirando este programa alguna gente de Los Alcarrizos, les animamos a que participe en el programa. Son situaciones que viven nuestros barrios y que nosotros muchas veces públicamente, y parece que las autoridades tampoco parecieran tener idea de lo que verdaderamente pasa. Hacemos el cambio, regresamos de una vez.